Hola, hola. Vamos conectándonos ya para nuestra tercera clase. El día de hoy tenemos ya a Francisca Paz, a Marjorie, a Hanna Tapia, Paula y Valentina Carvajal. Quiero saber si me escuchan para poder ver el audio. Sí, Francisca me dice que se escucha. Sí, súper bien. Buenas tardes. Buenas tardes, genial. Bienvenidas. Vamos a esperar unos 3 minutitos más para que se vayan conectando y así poder iniciar con nuestra clase de hoy, que son pañuelos de manzana, y así podamos todos participar juntos, ir cocinando juntos. Tenemos ahí a Karin Scarlett, que se nos va a unir arriba, a Galaxia 30, que es la señora Ana, y a Hanna Tapia. Así que ahí vamos dando la bienvenida a las que se van conectando. A la señora Ana que está allá y la vemos. Está lista con su delantal. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bien. Estamos esperando a las demás alumnas para que comencemos nuestra clase de hoy. Y así poder cocinar unos ricos pañuelos de manzana. Sí, vamos a preguntarle a quién tiene el audio prendido, a la señora Ana. Señora Ana, ¿cómo está el clima allá? ¿Hace frío? ¿Está Bonito. lloviendo? ¿Sí? Ah, No, está está bueno. bonito, pero a esta hora se levanta viento. Que yo Ah, estoy acá ya. en Talcahuano ahora. Ah, ya. Qué Sí. mejor. Desde allá va a cocinar con nosotros. Sí. Quiero preguntarle a Marjorie, que creo que no la había visto. No sé si tenía la cámara prendida el otro día o sí. No me recuerdo muy bien, sí. Llama del Sí, audio. la tenía prendida, pero ese día no hice yo el brazo reina porque estaba celebrando mi cumpleaños. Ah, ya, genial. Ahí está. ¿Cómo está el clima allá por su tierra? ¿Hace frío, hace calor? Estuvo lloviendo, está helado. Ahora Oh. salió el sol, vamos a ver cuánto va a durar. Sí. Bueno, qué diablo, hay que ponerle el hombro, ¿no? Sí. ¿Va a cocinar hoy con nosotros o no? ¿O va a tomar Sí, nota? tenemos todo listo para cocinar. Genial, genial para que cocinemos todos juntos. Y vamos a hablar un poquito con Francisca arriba mientras empezamos con estas demás participantes. ¿Cómo está el clima por su tierra? Acá está ¿Hace muy frío? frío, ¡Ay, qué muy frío. terrible! Sí, así que el postre va a venir bien. Espectacular. Para este frío con un tecito calentito, Sí. genial. Acá igual está bochornoso, así que vamos a intentar hacer estos pañuelos lo mejor posible para que queden exquisitos con nuestra once, para que compartan con la familia. Ya vamos ingresando al curso. Estamos esperando un segundito a las demás. Le damos la bienvenida a Paula, que se está conectando. Tenemos también a Carolina Beltrán, que se nos va a sumar. Ahí tenemos a Paula que hoy va a cocinar con nosotros también. ¿Cómo está Sí, por hola, el profe. clima? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estamos? Bien, hoy día cocino. Ya, hoy día sí. Muy, muy bien. Le vamos a poner todo el empeño para que salgan unos ricos pañuelos de manzana, ¿ya? Perfecto. ¿Me escucha bien, Gracias. cierto? Sí, antes tuve que cambiarme porque estaba con el celular y no escuchaba nada, así que Ah, instalé ya. el computador y ahí ya todo funciona bien. Genial, así se ve mejor incluso. Ya, Listo, vamos a gracias. esperar 3 minutos más hasta las 7:07 y partimos. Ya, chicas, para darle el pase a las que faltan que se conecten. Ya. Tenemos ahí una cocina. No sé de quién será esa cocina. No me sale el nombre, pero vamos a esperar. Tenemos abajo a Valentina Carvajal. También le damos la bienvenida a Hanna Tapia y a Karin Scarlett. Ya, vamos a empezar luego a cocinar. Por mientras vamos a mencionar los ingredientes, que es la hojita que les llegó a ustedes, ¿cierto? Para que vamos viendo lo que hay que tener. Ya vamos a ir dando tips de distintas variedades de pañuelos que podemos hacer en la casa. Ya, lo primero que tenemos que tener son 2 tazas de harina. Ya, esto es regular, va a depender del porte de la manzana, de cuánto nosotros queremos aumentarla. Ya, porque recordemos que esto es una preparación frita. Ya.
tenemos que tener canela en polvo optativa. Puede ser, si usted no quiere canela o es alérgico a la canela, puede ser esencia de vainilla, esencia de naranja, puede ser ralladura de limón, ralladura de naranja, lo que usted prefiera. Ya, esto es para darle un sabor y un toque distinto a la preparación cuando hacemos nuestro bañuelo. Ya, tenemos que tener media taza de leche o aprox una cajita de leche entera, chiquitita. Ya, que más o menos una taza o un vaso. Ya, todo eso va a depender de la preparación y para cuántas manzanas nosotros queramos hacer nuestro bañuelo. Ya, tenemos que tener la manzana que nosotros trajimos, de preferencia roja. Puede ser verde o roja, ya no hay problema. No le cambia tanto el sabor, sino que cambia el aspecto. Ya, tenemos que tener azúcar flor para espolvorear después en nuestra preparación y el aceite que vamos a utilizar para poder freír nuestra preparación. Ya, lo que les recomiendo a cada una por mientras es lo que está haciendo Francisca Paz, amarrarse el pelito. Ya, nos vamos a lavar las manos para poder empezar súper bien. Ya, que lo primero y lo más primordial que hay que hacer en la cocina. Y lo primero que vamos a hacer en pos de las instrucciones, vamos a ir y vamos a verter nuestro aceite en nuestro freidor. Ya, puede ser en una olla, en un sartén, como ustedes gusten. Ya, lo vamos a dejar ahí, pero aún no lo vamos a prender. Lo vamos a prender más o menos a las 7:20. Ya, para que no se nos pase el aceite, para que no se queme y así tener una preparación y un dorado perfecto. ¿Ya? Así que si gustan, pueden... aceite, profe? A ver, yo tengo aquí en mis manos 4 manzanas, ¿ya? Más o menos para 4 manzanas, 1/2 litro, más o menos, ¿ya? Esto es igual que una fritanga de papa frita, de sopaipilla, ¿ya? Tenemos que pensar que el bañuelo de manzana es una simulación a la sopaipilla. ¿Ya? Entonces lo ideal es que esto se fría y tape la preparación. ¿Ya? Que no se note o que no se vea el bañuelo sin aceite para poder freír. Para que quede un dorado perfecto y después cuando espolvoreemos el azúcar flor se vea bonito y agradable a la vista y al paladar. ¿Ya? Así que le respondemos a Marjorie y a las demás para que vayan teniendo en consideración. Vamos a verter más o menos 1/2 litro por mientras. ¿Ya? En nuestra cocina. Ya todos tenemos que tener una temperatura más o menos de 180, pero por precaución vamos a encender nuestra cocina a las 7:20. Ya, la que guste verter al tiro su aceite, la deja ahí, no hay problema. Ya, vamos a partir, son las 7:07, ya estamos casi, estoy viendo, me falta la señora Ana, fue a buscar algo a lo mejor, y Francisca Paz también, que debe haber ido, ahí está. Está vertiendo su aceite y la señora Ana también. Ya, chicas, hay 2 formas súper fácil de preparar cada bañuelo. La primera es con cáscara y la segunda sin cáscara. Ya, esto va a depender netamente de cada una de ustedes. Ya, a mi modo de pensar y a mi gusto es preferible sin cáscara. Ya, tenemos que pensar que es una preparación entre comillas sana, a excepción de la fritura. Ya, pero es una preparación para darle un sentido al tema de la fruta, ya, para potenciar el tema de la fruta con los niños. Esto se puede hacer con piña, se puede hacer con naranja, siempre y cuando la naranja esté no tan madura. Ya, eso es una recomendación súper fuerte. Y el tema de la pera también puede ser, siempre y cuando la pera no esté tan madura. Ya, nosotros cogimos manzana roja porque es una manzana más dulce que la verde y queda más rica cuando se hace el bañuelo. Ya, tenemos que pensar que de una manzana nos van a salir 4 bañuelos, más o menos de una manzana. Ya, el bañuelo tiene que ser del grosor del dedo, aproximadamente de 2 a 3 centímetros a lo más, por el tema de la fritura. Tenemos que pensar que cuando uno fríe con aceite, el aceite infla la preparación en este caso y la mezcla que vamos a ocupar. Ya. Quiero saber si me escuchan, cómo vamos, vamos bien. Vamos anotando cada tip, ¿sí? Sí, profe. Todo bien. Señora. Súper bien. Tenemos a Carolina y ahora la estoy viendo, que no la habíamos visto solo su cocina. ¿Cómo está? ¿Cómo está bien, el clima? Muchas gracias. ¿Sí? Sí, todo bien. Ah, qué bien. Ya, vamos a partir. Vamos a partir tomando nuestras manzanas. Y la ideal es empezar desde el centro hacia afuera.
¿Por qué? Porque así nos queda más fácil para después sacarle el corazón a la manzana y partir nuestra rondel o rodajas. ¿Ya? Vamos a partir una por una, previamente lavadas y sanitizadas, obviamente. Y vamos a partir pelando, ¿ya? Para que vamos todos juntos y así podamos ir acorde a la preparación. Así que vamos nomás con la manzana. Ya, la que no quiera ir al basurero, la deja en un pote y después se bota. ¿Ya? Esta preparación es súper sana, entre comillas, por la fruta, y es un enganche para que los niños coman fruta a los que no les gusta. Para ustedes que son mamás, ya es un enganche espectacular para darle fruta de una manera distinta y diferente a sus hijos. ¿Ya? Cuando se hace la piña, lo recomendable es que la piña se seque con nova. ¿Por qué secarla con nova? Porque la piña bota mucho jugo al momento de freírla. ¿Ya? Y cuando bota el jugo al momento de freírla, el sabor se torna amargo. ¿Ya? Tenemos nuestra primera manzana, vamos así sucesivamente hasta la cuarta manzana. En mi caso, si ustedes tienen 10 manzanas, no se preocupen. Ya, hagan las 10 manzanas. Ya, escuchaba a Marjorie y a Paula, si no me equivoco, que el clima estaba espectacular para hacer estos bañuelos. A Francisca también la escuchamos, así que está espectacular el día allá donde ustedes viven. Es un postre fresco, se puede freír y guardar. Ya dura aproximadamente de 2 a 3 días en el refrigerador. Ya, obviamente, si yo no paso abriendo el refrigerador cada 5 minutos. Ya, chicas, y al ser un postre que tenga una preparación así como la que vamos a hacer, se puede hacer al horno. A las que no les guste mucho la fritura, se puede realizar al horno de una manera más sana y ahí sí que quedaría mucho más sano. Ya, nosotros lo vamos a hacer frito por un tema de tiempo y por un tema de gusto. Ya, siempre lo frito dicen que queda más rico, así que vamos a poner todo el empeño para que quede espectacular. Vamos con la tercera manzana nosotros. Quiero saber cómo van. Vamos a darle el audio a Paula, para escuchar a Paula cómo va con sus manzanas. Y así vamos cada uno contando cómo vamos. ¿Cómo va con sus manzanas, sí, Paula? ¿Qué color eligió? Tengo, es como rojo y amarillo. Ah, ya. Son como las manzanas de la zona. Ah, ya, genial. Espectacular. Son bien grandes las manzanas. Sí. Si son muy jugosas, ojo, es un buen tip. Si alguien piensa que sus manzanas son demasiado jugosas, lo que se puede hacer es tomar un poco de toalla nova y escurrir, ¿ya? ¿Por qué toalla nova? Porque si lo hacemos con un paño con el que secamos la losa, la contaminación se produce al doble que con una nova, ¿ya? Aparte que tenemos que pensar que cuando estemos friendo nuestra manzana, todo lo que es microorganismos y microbios se va. Ya, el calor mata a los microbios. Ya, obviamente por eso hay que lavar las manos, hay que lavar bien las verduras y las frutas. Ya, quiero saber, a ver, ¿qué tenemos ahí? La señora Ana, ¿qué color de manzana escogió? La manzana roja, según era Fuji. Ah, ya, espectacular. Muy buena elección, señora Ana. Va a quedar pero espectacular su bañuelo. Y vamos a preguntarle a Francisca. Como allá está el clima medio espeso, le va a quedar espectacular este postre para su once. ¿Qué manzanas escogió por allá, Francisca? También escogí las rojas, pero hice trampa porque ya las tenía peladas. Ah, mejor, qué mejor, ¿ves? Nos ahorramos tiempo. Nosotros igual las íbamos a pelar, pero preferimos esperar para poder ir paso a paso con cada una de ustedes. Pero súper bien, ¿ya? Quiero saber cuántas manzanas escogió, porque claro, la receta decía una cantidad, pero a lo mejor nosotros podíamos escoger más. Escogí 5, igual están grandes. Ah, ya. Genial. Tienes que considerar que te van a salir más o menos 4 bañuelos por manzana. ¿Ya? Entonces va a tener como 20 bañuelos. Y obviamente el bañuelo, cada uno le va a ir dando el tamaño. ¿Ya? Nosotros vamos a dar el de referencia, pero ustedes son las que dan el tamaño. Ya. ¿Cómo vamos? ¿Tenemos listas nuestras manzanas? ¿Estamos listos? Con el cuchillo. Como medio discutiendo con el cuchillo. Lo vamos viendo. Ya, genial. Señora Marjorie, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, súper bien.
Y Paula, ¿cómo va Paula? ¿Estamos con la...? Genial. Ya, chicas, lo primero que vamos a hacer, ya yo tengo aquí mis manzanas, se las voy a mostrar porque son de un tamaño regular, no son ni muy grandes ni muy pequeñas, ya tienen que pensar que es de la palma de mi mano. Ya, voy a proceder al siguiente paso. Vamos a realizar el batido. ¿Ya? El batido es un batido súper simple. ¿Ya? Chicas, a lo que nosotros se nos olvidó anotar en la receta es el huevo. Esto puede ser optativo porque hay gente que no le gusta usar huevo. ¿Ya? Lo vamos a hacer con huevo y sin huevo. La forma de hacer sin huevo es reemplazar el huevo por agua. ¿Ya? ¿Cómo se reemplaza el huevo con el agua? Se mide la mitad de un vaso. Es la rendición de dos huevos. ¿Ya? La mitad de un vaso, de una caña de vaso. Es un vaso flauta. Hasta la mitad son dos huevos. ¿Ya? ¿Qué es para batir? ¿Por qué hablo del tema del huevo? Porque hay mucha gente que no consume huevo. ¿Ya? Hay mucha gente que tiene problemas con el huevo y así sucesivamente. ¿Ya? Así que vamos avanzando. Yo lo voy a hacer con huevo, a mi forma de hacerlo. Y vamos a tomar nuestras cuatro manzanas. Ya, vamos a posicionarlas ahí por mientras. Y en nuestro bowl, ya, vamos a hacer todo en el mismo bowl porque al final va todo junto. Ya, vamos a tomar nuestra leche. Ya, vamos a tomar nuestra leche. Es importante que la leche no esté ni muy fría ni tibia. Ya, la leche tiene que estar a temperatura natural o normal. Da lo mismo si es semidescremada, si es descremada, entera. Ya, la leche, al fin y al cabo, para lo que vamos a utilizarla es leche. El reemplazo del líquido. ¿Ya? ¿Nosotros por qué ocupamos solo una? Porque para las cuatro manzanas está pero espectacular. ¿Ya? Vamos a vaciar nuestra leche en nuestro bowl. Ya nos vamos acercando a la hora para poder ver nuestro aceite, ¿cierto? Nosotros lo vamos a vaciar en nuestro bowl. Ya. Luego de esto, vamos a vaciar nuestra harina. Ya. Nuestra receta dice 2 tazas de harina. Tenemos que considerar que el bañuelo de manzana es una preparación que se fríe y no puede quedar muy líquida, sino que tiene que quedar espesa para que infle. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar 4 cucharadas de harina. ¿Ya? Cucharada, me refiero, como me dijo el otro día la señora Ana, cuchara de sopa o la típica cuchara que tenemos en nuestra casa. No la cuchara ni chiquitita ni la gigante. Exacto, como la de Carolina. ¿Ya? Vamos a sacar nuestra harina. ¿Ya? Vamos a dejar de lado nuestra manzana y vamos a sacar 4 cucharadas de harina. Ya las vamos a posicionar sobre nuestra leche. 2, 3 y la cuarta. Ya tenemos eso para ir viendo la consistencia que vamos a obtener. Ya el tema de la harina da lo mismo si es con polvo o sin polvo. Ya la que no tenga con polvo, y si tiene polvo, le echa polvo. Y la que es con polvo, la dese con polvo. ¿Ya, chicas? Vemos a Paula que se está riendo. ¿Ya? Porque siempre pasa que uno dice, ¿y es harina con polvo? ¿Harina sin polvo? ¿Ya? Exacto. Vamos a tomar un tenedor. La que no quiera ocupar el tenedor, puede ocupar la batidora. Pero esto es sumamente rápido. Vamos a utilizar el tenedor primero para empezar a revolver de forma envolvente. Ya vamos a mostrar que esto tiene que quedar espeso. ¿Por qué tiene que quedar espeso? Porque nuestra manzana va a ser un estilo de apanado. Vamos a semi-apanar nuestros bañuelos de manzana. Ya vemos que van formándose burbujas, se va espesando. Y ahora, en el momento donde vamos batiendo, es el momento de agregar azúcar. La que no quiera usar azúcar puede usar endulzante. Ya tenemos que considerar que vamos a utilizar 2 cucharadas de azúcar. De las mismas que ocupamos en la harina, vamos a ocupar el azúcar. Sigo insistiendo, el endulzante puede ser stevia, sacarosa, ¿ya?
de recomendación no más de 15 gotitas, por un tema de que la manzana igual es dulce. Vemos arriba a Francisca, que tiene azúcar light. Espectacular. Ya, no hay problema. Es la misma cantidad, solo que tienes que considerar que la azúcar light es más fina, es más delgada y toma un poco menos de consistencia. Si tú quieres probar con una cuchara más, no hay problema porque no le va a pasar nada a la manzana, ¿ya? Vamos a agregar nuestras dos cucharadas, ¿ya? No las voy a agregar muy llena porque tenemos que pensar que nuestra manzana tiene azúcar, ¿ya? Toda la fruta viene con azúcar incorporada. Seguimos revolviendo, ¿ya? Y aquí va la parte de la canela o la esencia de vainilla, o la ralladura de naranja, o la ralladura de limón, o alguna que le quiera rallar manzana. Es solo por el sabor, ¿ya? Quiero saber si va espesando. Quiero saber a la señora Ana si le espesó o está muy líquida aún. Está muy líquida. Ya, le echamos más harina. No hay problema. Ya. Le vamos echando hasta que veamos que quede más espesa. La mía igual está más líquida, así que le vamos a agregar harina. Por eso pedimos la cantidad que solicitamos, ¿ya? Vamos a ocupar nuestra cuchara y vamos a agregar otra más para que vaya espesando de forma junta. ¿Ya? Yo le agregué una y media y tenemos que ir viendo que esto va a ir espesando. ¿Ya? Les voy a ir mostrando que va, obviamente se va agrumando. ¿Ya? Vemos a Paula que está observando ahí. ¿Ya? Profe, ¿tiene que ir agrumando? Dígame. ¿Las cucharadas de azúcar tienen que ser de la normal nomás o puede ser azúcar flor? Si usted gusta azúcar flor, azúcar flor. Ya no, no afecta la receta. En realidad, lo que vamos a hacer con el azúcar flor es para decorar. Ya, pero si gusta echarle azúcar flor, no hay problema. No altera nuestra receta y al fin y al cabo queda dulcecito igual. Así que, como usted guste, señora Anita. Vemos a Marjorie que mueve el brazo, mueve el brazo. Quiero saber si espesa o no espesa. Sí, vamos espesando y... ¡Ah, súper bien! Ya, agrégale una más. Una más para que quede un poco más espesa, para que cuando pasemos nuestra manzana quede perfecto. Ya, mientras ustedes baten, yo voy a... ¡Ay, vemos a Paula! Paula, media cucharada más. De una, media o una, ya, para que espese un poquito más, para que no quede tan líquido. Quiero ver a Francisca cómo les va quedando. Perfecto. Yo fuera tú le agrego una más, si tú gustas, para que te quede más espesa. Porque tienes que considerar que tú utilizaste azúcar light, que es más delgada, ¿ya? Por un tema de consistencia. ¿Ya? ¿Y la canela misma... en qué momento todavía no? ¿Cómo? ¿La canela? Sí, ya. Aquí vamos al tema de la canela. Si usted quiere agregarle canela, este es el momento de agregarle o canela en polvo o un poco de ralladura de naranja. Es netamente para el sabor de la fritura. Ya, tenemos que pensar que es un postre rápido y fácil que vamos a hacerlo en menos de una hora. Ya, o vamos a intentar hacerlo en una hora, que se puede hacer después de un almuerzo o en la tarde. Ya. ¿Cuánta cantidad de canela? A ver, puede ser una espolvoreada, porque tampoco queremos que nuestro bañuelo se pase a canela. Ya, tenemos que pensar que la canela sí es rica, pero pasado a canela también queda media hostigosa. ¿Ya? Yo en mi caso, yo personal, quiero agregarle un poco de esencia de vainilla. ¿Por qué esencia de vainilla? Porque la esencia de vainilla es algo que a todos nos gusta y algo que queda rico con cada una de las preparaciones que uno hace. ¿Ya? A mi gusto. Yo le voy a agregar una tapita, ya que una medida sugerida es una medida buena. ¿Ya? Ahora, como yo le agregué esto, yo le tengo que agregar más harina porque esto es líquido. ¿Ya? La gente que le echó canela en polvo, no hay problema. Si ustedes ven que sigue espesa, ya siguen batiendo un segundo más para que vamos a prender el aceite. ¿Ya? Vamos a ir todos a prender el aceite. La que la tenga prendida, haga bajito. Perfecto. ¿Ya? Vemos que con la canela toma un color más oscuro, ¿cierto? Toma un color un poco más café. Profe, ¿y los huevos? ¿En qué ahora, momento? Ahora vamos con los huevos. Vamos aplicando la base primero. ¿Ya? No se preocupe si hay que preguntar.
Ya, vamos a utilizar solo dos huevos. ¿Por qué no más? Porque si no va a quedar muy líquida. Para no ir agregándole tanta harina, porque al final no queremos hacer manzana con queque. ¿Ya? Aparte que es frito y es más rápido. Así que vamos a tomar nuestros dos huevos. Para la señora Marjorie que nos preguntó. Vamos a tomar nuestros dos huevitos y los vamos a aplicar uno a uno, ¿cierto? Aplicamos el primero. ¿Ya? Y aplicamos nuestro segundo huevo. Y seguimos batiendo con nuestro tenedor. Y si ven que la consistencia baja muy líquida, le agregamos harina. ¿Ya? Aquí no hay problema, no va a pasar nada. No se nos va a enfermar la manzana, el huevo ni la preparación. ¿Ya, chicas? Seguimos batiendo. A mí me está apretando un poco, pero le vamos a echar una más de harina para que quede bien apretada la preparación y quede bien rica. Vemos que ahora tomó un tono medio damasco o más oscuro para las que le echaron más canela. Ya veo a Carolina ahí que mueve el brazo. Quiero saber cómo va. ¿Va bien? ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Sí? Está un poco líquido con el huevito, pero se le puede agregar más harina. Exacto. Muy bien, como yo le dije, agreguemos la harina nomás para que vamos tomando espesor. Ya, yo les voy a ir mostrando cómo mi preparación va tomando espesor arriba. Ya, vemos que la caída ya no es tan rápida y no es tan larga, sino que es un poco más dificultosa y espesa. Ya, estamos casi para poder prender nuestra sartén o nuestra olla, nuestra freidora eléctrica, lo que ustedes tengan en su casa. Ya. Y la que la quiera hacer en el horno, consejo, a 180 son 10 minutos, más o menos, 10, 15 minutos. Ya, obviamente la lata tiene que ir o con papel mantequilla o con aceite. Ya, ahí veo que Marjorie sigue batiendo. ¿Le agregó los huevos o no? ¿Le agregamos los huevos? Sí, muy bien. ¿Por qué a mí me gusta agregarle los huevos al final? Porque siento que le da una consistencia distinta al postre. ¿Ya? Porque normalmente cuando uno prepara una receta básica, lo primero que hace son los huevos, ¿cierto? Para el queque lo primero que se hace, los huevos. Ya, para las tartaletas, que recuerden que mañana vamos a tener delicias, también son los huevos primero, así que, ¿ya? Ya, la mía espesó, yo encuentro que está bastante bien, le echaría una más, pero vamos a ir viendo con las manzanas, ¿ya? Quiero saber cómo van las de ustedes. La mía espesó. Échale una más, Carolina. Quiero ver, Paula, la señora Ana. Súper bien. Súper bien, la de Francisca está, pero espectacular. Así debería quedar, un poco más apretada. Así que para las que no le esté tan apretada, Paula, échale más harina. Y cuidado que se le está cayendo. Arriba del computador. Lo vamos a guardar como un momento chascar. ¿Ya? Vamos a seguir, ahí va Marjorie que también está muerta de la risa arriba. ¿Ya? Chicas, vamos a aprender al tiro, yo voy a aprender al tiro mi sartén, para que ustedes también la aprendan porque son las 7:28. Cosa de que no tenemos tiempo para poder ir juntos friendo. ¿Ya? ¿Cómo saber cuando el aceite está caliente? ¿Ya? Vamos a echar un bañuelo cuando pasen 10 minutos para probar que el aceite esté hirviendo y así poder freír nuestros bañuelos de manera más rápida. ¿Ya? El grave error que comete la gente cuando hace papas fritas, que un error que todos cometemos, es llegar y echar las papas fritas. Y después cuando están las papas fritas friéndose, nos damos cuenta que el aceite está frío y nos quedan chiclosas. ¿Ya? Lo mejor es dejar pasar unos minutos el aceite en la freidora. Ya, vamos a agregar medio litro. Ya. ¿Cómo quedó el computador, señora Paula? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Sí, ¿me escuchan o no? Sí, sí, escuchamos. Ya. Ahora no la escuchamos, ahora está en mute. Para que saque el audio. Ahí sí. Ahora ahí sí. Lo apretó de nuevo. Ahora sí. Nada que no se pueda limpiar. Ya, ahí sí va. No, exacto. Sí.
como buena dueña de casa, la dueña de casa y la mamá lo arreglan todo. ¿Ya? Ya, chicas, quiero ver cómo van sus mezclas para que vamos luego a freír. ¿Ya? La de Francisca, señora Ana, a ver, ahora sí, levante. Sí, a mi gusto está bien. Yo igual le echaría más. ¿Qué considera usted? ¿Lo prefiero sí, un poquito más falta. Líquido? Sí, no. Le falta. Echémosle nomás. Echémosle nomás, no hay problema, no se preocupe. Vamos a ver. Tiendo, ¿qué, Carolina, cómo vamos? Sí, también aplíquele más harina. ¿Ya? No, no se hemos apretado con la harina, vamos poniendo la harina nomás. Marjorie, ¿cómo vamos? Marjorie, arriba. Quiero ver cómo va. A ver, la vamos a levantar. Esa está bien. Está igual que la de Francisca Paz. Súper bien, apretada. Ya tiene que quedar exacto en esa consistencia, una consistencia más dura. Chicas, no se preocupen si le echaron 9, 10 cucharadas. ¿Ya? No hay problema. Porque esto es un bañuelo. ¿Por qué se llama bañuelo? Porque se infla. ¿Ya? Nuestra harina es con polvos. Igual, de igual forma tenemos un poquito de polvo. El polvo siempre se le echa al final a la preparación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así da una consistencia más alta y se infla. ¿Ya? Es el mítico secreto cuando uno saca el queque del horno y dicen no abras el horno porque se va a bajar. Eso es un mito. ¿Ya? Es un mito porque pasa que la gente cuando hace la mezcla del queque le echa todos los ingredientes juntos y lo último que se le olvida echar son los polvos de hornear. El polvo siempre se echa al último. Vamos batiendo, vamos batiendo. Aquí tomó la consistencia que quería. ¿Ya? Para poder hacer los bañuelos vamos a ocupar dos tenedores. ¿Ya? ¿Por qué dos tenedores? O un tenedor y una cuchara. Para no meter nuestras manos en nuestra preparación. Ya, chicas, aquí me espesó súper, súper bien. ¿Ya? Vemos que esta está más espesa. ¿Cierto? Lo ideal es esa consistencia. Quiero ver a la señora Ana. Yo le eché... Échele otra cucharada más, señora. Echémosle una cucharadita más. ¿Ya? Yo más o menos le eché como 10. Ahí vemos a Karin. Bienvenida. Hola, no la habíamos visto. No, estaba en contra. Quería preguntar si está bien el mío. Sí. O más, le pongo más harina. Unas tres cucharadas ya. Más. ¿Ya? Si les queda muy espesa... Le echamos más leche o más agua. ¿Ya? Tenemos la nuestra. Vamos a esperar a Karin, a Paula, a la señora Ana, para que vamos a freír todos juntos. No, ahí sí, señora. Yo considero que está bien. Paula, le veamos a Paula. ¿Cómo, señora Ana? ¿El Royal le llaman nomás? Sí, ahora sí, el Royal. Royal lo polvo de hornear, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar una cucharada de las que ocupamos, de las que vertemos la harina y todo el tema, vamos a echarle la cucharada, no tan llena, tampoco que falte, que se note pobreza. Ya vamos a aplicar nuestra cucharada con mucho cuidado, ya vamos a agregar nuestra cucharada y la vamos a dejar caer y vamos a seguir batiendo por unos segundos, ¿ya? Seguimos batiendo unos segundos para hasta integrar todo lo que es polvo de hornear. Ya vemos que nuestro polvo de hornear se integra, ¿cierto? Y ahí quedó espesa, con el polvo de hornear incluido, ¿ya? Una vez hecho eso, vamos a ir a buscar nuestro tenedor, o puede ser un tenedor y una cuchara, como ustedes gusten. Y lo que viene ahora, lo siguiente, es realizar el bañuelo. Tenemos nuestras manzanas previamente peladas, ¿ya? Vamos a hacer incisiones. ¿Cómo es una incisión? Nuestra manzana la vamos a partir en cuatro, pero así. Una, dos, tres y cuatro, ¿ya? En rodajas. La que quiera ocupar tabla, ocupa tabla. La que quiera ocupar la mano, ocupe la mano. No hay problema. Tenemos que tener en consideración que estamos cocinando. Así que vamos todos con las mismas manos. Vemos a Carolina. A ver, Carolina, levante su mezcla. Sí, encuentro que está súper bien. Si usted gusta, le echa una más. O si no, la deja así. Ya, está bien.
Okay. Quiero ver a Marjorie arriba. ¿Cómo vamos, Marjorie? Está picando la... Ah, ya, súper, súper bien. Ya, vamos con la manzana. Tenemos que tener en consideración que nuestra manzana o nuestro bañuelo tiene que tener un grosor aproximado de un dedo. Aproximado, ¿ya? Un grosor razonable. Ese es un bañuelo. Una rodaja, ¿ya? Chicas, no importa si le queda un poco disparejo de un lado, no hay problema. No se asusten. Tenemos la primera rodaja. La vamos a dejar ahí. Y seguimos sucesivamente hacia abajo. Lo ideal es que por manzana salgan 4-5 bañuelos. ¿Por qué no más? Porque si no, nuestro bañuelo va a quedar muy delgadito y al momento de freírlo va a ser muy, muy, muy delgadito. ¿Ya? Y no queremos que nuestro bañuelo sea tan delgado. Yo, en esta manzana que tenemos acá, vamos a alcanzar a sacarle 5. Ya, aquí viene la parte. Las personas que piensan, ¿qué pasa con las pepitas? Uno dice, uy, ¿qué hago con las pepitas? ¿Cómo lo baño? Las pepitas se sacan con el mismo cuchillo. ¿Cómo saco las pepitas? Puedo hacer un círculo con el mismo cuchillo cortando, o lo otro que se puede realizar o hacer es sacar pepa por pepa. ¿Ya? Exacto, ahí vemos a Karin que está ahí batallando, sacándole el corazón. Muy bien. Muy bien, Carolina. Exacto, esa es la idea. Es como hacer picarones. Ya, no sé si ustedes han hecho picarones o han comido picarones alguna vez. El picarón es una mezcla como de sopa y pilla redonda. Ya, tenemos que pensar que tenemos que sacar nuestro corazón de la manzana o nuestras pepas. Ya, por eso vamos a utilizar todas nuestras fuerzas para poder formar un círculo. Ya. Ahora, lo que es recomendable es ir revisando paso a paso el aceite, ¿ya? Que no se nos caliente tanto el aceite o que no quede tan fuerte el aceite, ¿ya? Tenemos que ir considerando todos esos puntos para poder tener un excelente bañuelo cocinado, ¿ya? Yo tengo ahí mi bañuelo sin el círculo. Ahí vemos a la señora Ana que se está acomodando, ¿ya? Vamos a ver nuestro aceite. Aceite está... Mi aceite está espectacular. Quiero saber cómo va el aceite de ustedes. Ya, si está bien. ¿Ustedes consideran que está bien? Ya. Lo primero que vamos a hacer es vamos a apurarnos con los bañuelos. Ya. Chicas, no se preocupen si ustedes necesitan más tiempo. Lo que nosotros vamos a hacer es realizarlo antes. Si ustedes pueden ir a la par, genial. Si no, después de la preparación se pueden quedar haciéndolo. Ya. Pero nos vamos a apurar porque tenemos que tener en consideración que falta la fritura, ¿ya? La que no quiera hacer el bañuelo con el círculo al medio, no se preocupe. Lo hace sin el círculo al medio. Ya no es obligación. Ya, el bañuelo se puede comer frío o caliente. Vemos a Paula. ¿Cómo vamos, Paula? ¿Vamos bien? Espectacular. Muy bien. Vemos a Karin. Ahí vemos a la señora Ana también que le está sacando... el corazón, literalmente a la manzana. Ya. A Marjorie también la vemos con su manzana. Ya. Chicas, ¿por qué 4 manzanas? Porque si se les quebra una por casualidad, como a mí se me quebró una recién, ocupamos otra. Ya. No hay problema. La pastelería y la repostería hay que darle con todo. Ya. ¿Escuché a alguien? ¿Alguien habló? ¿No? Estamos escuchando solo. ¿Ya? ¿Cómo vamos, Francisca? La tengo arriba a mi izquierda. ¿Cómo vamos? Ah, súper bien. Ya. Vamos a tomar un bañuelo de manzana. ¿Ya, chicas? El primero. Vamos a tomar, obviamente, el más lindo que tengamos para que queden bonitos. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos nuestro bañuelo de manzana, lo aplicamos dentro de nuestra mezcla con ayuda de un tenedor o de dos tenedores, o de un tenedor y una cuchara, para darlo vuelta y vuelta, y nos vamos a ir a la fritura, porque... Dígame. ¿Qué me habló? ¿No? Ya. Vamos a ir todos juntos a bañar nuestro manzana, para que quede bien gratinada. ¿Ya?
y nos vamos a ir todos juntos a freír. ¿Ya? Yo voy a freír una primero para que vamos viendo cómo va quedando. Ya que mi aceite... Ya, chicas, yo creo que todos vamos a la fritura. Profe, el aceite... La escucho. ¿Cómo? Yo, bueno, yo lo puse hace un par de minutos, pero ¿cómo sé que está caliente? A ver, aplique el primer bañuelo. Ya, esto da lo mismo si está muy caliente o muy frío. Aplique el primer bañuelo para que vamos viendo una temperatura constante. La mejor manera de saber si un aceite está a temperatura que uno desea es aplicar un producto, en este caso nuestro bañuelo, y después de frito de nuestro bañuelo, nuestro primer bañuelo, el aceite va a quedar a una temperatura normal y así vamos a poder freír todos juntos. ¿Ya? Así que vamos poniendo el primer bañuelo, ahí vemos a Carolina, estamos aplicando ahí su conocimiento, vemos a Marjorie, ¿vamos todos bien? Cari, quiero saber cómo va. Chicas, yo voy a freír una manzana. O sea, eso quiere decir cuatro bañuelos. Si el bañuelo se les quiebra dentro de la mezcla, no se preocupen, no hay problema. ¿Ya? Porque voy a hacer uno para poder aplicar el montaje. ¿Ya? Vemos a Karin ahí con su bebé. No hay que descuidar nuestro bañuelo porque si no se nos va a poner dorado. Ahí está. El mío está dorado y agarró la temperatura perfecta. ¿Ya? Así que vamos a ir al tiro. Vamos a aplicar al tiro dos bañuelos más para poder realizar un bellísimo montaje en nuestro plato para que vamos viendo cómo nos va a quedar. ¿Ya? Chicas, si tienen una fuente grande donde están haciendo la mezcla, vamos virtiendo los bañuelos y los vamos sacando. ¿Ya? No se problemen o no hagan problema por el tema del espacio. ¿Ya? Y los ponen en un platito, en un platillo, o en una budinera, en una fuente, y vamos al tiro a la fritura. ¿Ya? Chicas, ¿cómo saber el tema del dorado? Es 1 a 2 minutos por lado. No es más, porque tenemos que pensar que es una fruta. Y lo que nosotros estamos esperando que se fría es solo la preparación de afuera. ¿Ya? Es solo el relleno de afuera. Ya, yo me voy a ir con 3 bañuelos a la freidora. Un minuto aprox por lado, ya sabiendo que el primer bañuelo ya agarró la temperatura que nosotros queríamos. Ya, ¿me escuchan de ahí, chicas? ¿Se escucha de allá? Sí, profe. Sí, ya. Vamos a aplicar nuestro primer bañuelo. Yo estoy acá en mi freidora para que vamos todos a la par. Ya voy a aplicar el segundo bañuelo al tiro. Se pueden aplicar hasta 6 bañuelos dependiendo obviamente del sartén. Y tenemos que considerar que esto se va inflando, ¿cierto? ¿Van viendo cómo se infla? Vamos todos juntos, ¿cierto? Sí. Ya. Muy bien, señora Ana. Y con ayuda de un tenedor, o de dos tenedores, o de un espumador, vamos a dar vuelta porque ya agarró un dorado. Tampoco queremos que nuestro bañuelo quede dorado, sino que tome un poco de color. ¿Ya? Vamos dando vuelta. ¿Ya? Hay que tener siempre un papel absorbente en un platillo para que cuando retiremos nuestros bañuelos, el aceite se absorba y no poder comer solo aceite. Ya, nosotros vamos a utilizar nuestro papel Nova y nuestros bañuelos ya están listos. Son 1 o 2 minutos. Ya, si alguna no se le formó el círculo al centro, no se preocupe porque el bañuelo igual se come y queda igual de rico. Ya, yo voy a utilizar solo 3 bañuelos por el momento para mostrar cómo va quedando. Yo voy a apagar mi aceite. Ya, solo para mostrar. Tenemos que tener en consideración que ese es un dorado perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no es oscuro ni claro. ¿Ya? Es más o menos 30 segundos hasta un minuto por lado. ¿Ya? Quiero ver cómo vamos con los bañuelos para que nos pongamos a decorar y a emplatar un lindo bañuelo con mermelada, manjar, con lo que tenga en la casa. Vamos viendo a Francisca. Súper bien, Francisca.
Señora Ana, oh, pero espectacular, vamos súper bien. Súper bien avanzar, muy muy bien. ¿Ya? Vemos un niño comiéndose las manzanas ahí, niño de Cari. ¿Ya? Chicas, voy a emplatar en un plato grande blanco para que podamos tener consideración del color que estamos utilizando. ¿Ya? Vamos a utilizar un plato blanco para que veamos el dorado que va a quedar y la foto de nuestra presentación de hoy se vea 10 de 10. ¿Ya? Quiero saber cómo va Marjorie, si tenemos algún bañuelo para que lo vamos montando. Ella está friendo en su olla. Quiero saber cómo va Paula después de tanto incidente. Si vamos bien. ¿Ya? Hay que tomar las cosas con humor, ¿cierto? Para que nos riamos todos juntos. ¿Ya? Yo voy a abrir. Muy bien. Espectacular el dorado. Muy, muy bien. ¿Ya? Se ven esponjosos. Se ven rico, rico. ¿Ya? Creo, me falta Karin y la señora Marjorie y Carolina. No sé si se los vimos. Muy bien. ¿Ya? Vamos bien. Ya, Carolina. Vamos con Carolina, que nos falta verle su pañuelo, y la señora Marjorie. Para que vamos montando. ¿Ya? Súper bien. Ya. Vamos a tomar nuestra mermelada. Ya, yo voy a ir a buscar una cucharita o un, vamos a tomar un tenedor, porque así lo vamos a hacer de una manera más divertida y más rápida. Vamos a tomar nuestro plato, ¿cierto? Ya, un plato blanco que tengan en su casa. Si alguien quiere ocupar un plato hondo, no hay problema. Ya, y vamos a utilizar, vamos a sacar un bañuelo, ¿cierto? Con nuestras manos, con cuidado, después del papel absorbente. Otro bañuelo y el otro bañuelo. Vamos a montar en pirámide. ¿Cómo es la pirámide? Es uno abajo y dos arriba. Vamos a montarlo así para darle un sistema más sofisticado y para que se vea más bonito al paladar. ¿Ya? Y después de eso, la que quiera agregarle manjar, le agrega manjar. La que quiera agregarle azúcar flor, le agrega azúcar flor. ¿Ya? Vamos a agregar nosotros azúcar flor. ¿Ya? Yo la voy a agregar con el tenedor porque tampoco quiero que sea mucha. ¿Ya? Vamos a agregar un poquito por ahí, por allá, y dejamos caer con mucho cuidado. ¿Ya? Voy a ir mostrando paso a paso para que vamos todos juntos. ¿Ya? Vemos que tiene un poquito de azúcar flor por ahí, por allá, y vamos a utilizar la gota. ¿Cómo se hace la gota? Para que ustedes lo hagan en su casa o lo hagan cuando tengan visita, vamos a tomar una cuchara, ya, de cualquier tamaño, no hay problema. Entonces vamos a ocupar una cuchara un poquito más grande que tenemos. Ya, vamos a tomar un poco de mermelada. Ya tengo acá la mermelada. Vamos a dejar caer una gota y vamos a esparcir hacia abajo. Ya, tenemos que tener en consideración que se vea un chorro hacia abajo, sutil y delicado. Ya, si la gota no nos quedó como queríamos, la vamos arreglando con la cuchara. Ya, todo tiene que tener arreglo. Ya, vamos a agregar esa gota. Quiero saber cómo vamos. Ya. Veo a Paula que está probando sus bañuelos. ¿Están ricos o no están ricos los bañuelos? Después de tanto incidente. Ya. Quiero saber cómo vamos. Quiero ver a Marjorie, la veo con manjar, creo. Súper bien. Eso es una perfecta gota. ¿Ya? Pero no se la coma todavía porque tenemos que sacar la foto, recuerde. ¿Ya? Vamos a avisar al tiro. Quiero ver a Francisca. La veo arriba, creo que se ve la mitad de ella. Vamos a ver cómo vamos a decorar. Ah, pero espectacular. Súper bien. Vamos decorando para poder sacar nuestra fotito. Ya veo que algunas manzanas son más grandes que otras, así que ya ustedes mismas le van dando el grosor. Ahí veo a Paula que está aplicando azúcar flor, creo. Sí, azúcar flor. Ya, chicas, las que quieran echarle canela, este también es el momento de echarle canela. A la que le encante la canela. O la que quiera echarle cacao, chocolate amargo, la que quiera echarle chocolate dulce. Ya, todo eso se puede agregar en este momento para decorar. O
para escurrir y que quede rico nuestra preparación. Ya, veo ahí a Paula concentradísima. Quiero saber abajo cómo va Cari, que estaba con su niño. Ahí vemos a Carolina, a ver. Súper, pero espectacular, Carolina. Lindo plato, lindo montaje. Súper, súper bien. Ya, lo vamos a dejar por ahí, por mientras, antes que empecemos a comer, para que veamos cómo nos quedó. Ya, vamos a probarlo todos juntos porque así sabemos bien cómo nos va quedando. Vamos esperando a Karen, que está buscando un platito. Ya, quiero ver a Marjorie, estamos listos. Hanna Tapia y Valentina Carvajal, quiero saber cómo van, si están tomando apuntes, si tienen alguna duda. Ya, lo ideal es que vamos preguntando, también hay un chat. La que no quiera hablar puede escribir y vamos sacando de dudas y así podemos ir preguntando entre todos. Ya, quiero ver a la señora Ana. Ah, perfecto, Paula. Lindo plato, lindo montaje. Ya, lo vamos a dejar ahí por mientras. Y ya, Karin, estamos listos. Y me falta la señora Ana. Nos falta, ah, perfecto. Nos falta solo la señora Ana para que veamos su platito y nos saquemos. Pero espectacular. Súper, súper bien. Ya, ahora vamos a tomar todos nuestros platos. Ya, y nos vamos a poner en la cámara con nuestro plato para que nos saquemos una foto de forma grupal y así veamos una preparación rica que pudimos hacer en nuestra casa. Ya, así que le estamos tomando las fotos. Súper, súper buenos bañuelos, chicas, súper buenos bañuelos. Ya, veo ahí a Carolina que hizo su gota. Ya, chicas, y ahora viene la parte más, más importante. El probar. Mira, Hanna, súper bien. ¿Cuántos bañuelos le salieron? Quiero saber cuántos le salieron más o menos. Quiero saber a cada una o si tienen para hacer más. ¿Ya? Le echó manjar y mermela, espectacular. Buena mezcla. Para los que saben de sabor. ¿Ya? Vamos a tomar. Me salieron 8. 8 bañuelos, espectacular. Sí. Una receta rápida y fácil. Están súper ricos. Sí. ¿Cómo quedó, señora Ana? ¿Cómo le quedan sus bañuelos? Sí, genial. Vamos arriba con Francisca. Quiero saber cómo le quedaron sus bañuelos. Si están ricos, si los probó. Sí, me quedaron muy ricos, pero hice solo 3 porque vivo sola, entonces los otros para mañana. Ya, genial. La mezcla la puedes, chica, la mezcla dura 3 días en el refrigerador, como les comenté, al usada o en un pote sellado 3 días. Así que tienen para hacer 3 días bañuelos. Pueden hacer piña, ya, las frutillas también quedan ricas. Ojo con las frutillas, chicas. Las frutillas, la fritura de las frutillas son 20 segundos, no más. Porque la frutilla se revienta y no queremos un aceite manchado con rosa. ¿Ya? Quiero saber a Carolina cuántos bañuelos le salieron. Vamos a probar nuestro bañuelo nosotros acá. Ocho de 2 manzanas. Ya. Llegaron 3 y después la hago. Ah, ya, genial, así con más tiempo. Chicas, claro. La forma de la gota es partir la manzana, tomar un poco de la gota en nuestro cuchillo y pasarla por nuestra manzana. Para eso se hace la gota, ¿ya? Queda como aprendizaje para las que van a comer o las que a lo mejor salen a comer por ahí y le dan una decoración así en el plato. Vamos a probar. Está pero exquisito. Exquisito, exquisito, una preparación rápida, fácil de hacer, ¿ya? Chicas, quiero saber si tienen dudas, consulta, alguna. ¿Alguna duda para mañana? Quiero saber abajo a Karin, ¿cómo le quedan? ¿Si le gustó al niño? ¿Sí? Ahí está comiendo. ¿Cuántos bañuelos le salió Karin, más o menos? Me salieron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y me quedan 2 más. 15. Ah, perfecto. Perfecto, una receta, ya viste que es una receta fácil, rápida para hacer en un ratito. La puedes hacer con tus hijos. Ya en la casa de chicas la pueden hacer con sus hijos, con su familia. Una sencilla receta. Ya, vamos a probar. Chicas, vamos a dar unos tips a las que están ahora para mañana, para que mañana empecemos al tiro, ¿ya? Lo ideal es que empecemos a más tardar las 7:05
porque son delicias. Ya, no sé si alguna de ustedes saben qué son las delicias o han escuchado hablar de las delicias. ¿Ya? En el sur creo que tienen otro nombre, no me recuerdo en este momento, pero mañana me voy a acordar. Tienen otro nombre y son unas galletas. Son unas galletas que son dobles, ¿ya? Al centro tiene mermelada y arriba tiene dibujo, un orificio, un círculo, un corazón, ¿ya? Y esa galleta queda con la mermelada dura adentro. ¿Ya? Son unas galletas que se pueden hacer para regalar. Y, ojo, que esa masa nos sirve para hacer tartaleta, pay de limón, pay de naranja, nos sirve para hacer torta helada, torta de yogur, para muchas masas. Es la masa madre de la cocina. ¿Por qué vamos a hacer delicias? Porque es una receta rápida, fácil y rica. ¿Ya? Así que como para que vamos al tiro interiorizando para mañana, ¿ya? La lista de materiales se les hace llegar, ¿cierto? Cualquier duda, chicas, que tengan al empezar la clase, vamos preguntando al tiro. Vamos a seguir probando para saber qué vamos viendo. Quiero saber qué opinan de las clases, chicas, que si les ha interesado. Vamos a ir una por una. Vamos a partir de arriba. Tengo arriba a Francisca, así que la vamos a tomar al tiro, Francisca, a ese lado, para saber qué le... si le ha interesado el curso, si le ha gustado, alguna acotación o algo. Vamos, Francisca. No, está buenísimo y primeramente darte las gracias a ti por la paciencia, la forma de explicar, la dedicación, porque yo cachaba cero en la cocina y de verdad que todo me ha resultado increíble. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Estoy muy contenta con el curso y sobre todo por tu forma de enseñar. No, genial. Muchas gracias a ti. Ya, abrazos virtuales. Seguimos arriba con Marjorie. Quiero saber, Marjorie, si le ha gustado el curso, qué piensa, qué le gustaría cocinar, si le gustaría hacer un curso más adelante, podríamos conversar. Ya, quiero saber qué piensa de esta experiencia. No, me encantó el curso. A mí me gusta la cocina porque mis comensales aquí son todos dulces, les gustan las cosas dulces. Genial. Así que me encanta aprender a hacer cosas nuevas y en realidad uno espera el día viernes y el día sábado para hacer algo nuevo y me gusta tu manera de enseñar. Así que Genial. No, súper. No, sí, muchas gracias. Abrazo. Vamos abajo. Por aquí. Ya tenemos a la señora Ana. Quiero saber qué piensa usted, que si le ha gustado el curso, no le ha gustado, qué piensa, qué quiere hacer. Quiero saber. Sí, vamos, profesor. Escuchando, señora. Sí, profe, me gustó el curso. Yo sé hacer un poco de cosas como más básicas, pero ahora con esto he aprendido otros tips y otras recetas. Gracias por todo, por enseñar. No, genial, genial. Ahí vemos a Marjorie que nos saludaba la hija, no sabemos quién es. ¿Nos estaba saludando arriba? Es mi hija mayor. Que la regalone en harto nomás. Vamos con Paula abajo. Queremos saber qué piensa Paula de todo. Bueno, yo igual estoy como súper emocionada con el tema de la cocina, porque si bien tengo como, ¿cómo decirlo?, como hartas ganas de aprender, todas las experiencias que he tenido antes han sido como queques quemados, cúgenes quemado, galletas quemadas, ¿entiendes? Entonces, en la casa igual dicen, ¡ay, no, si te quedó tan bien, estamos tan contentos, la, como para arreglarlo! Pero ahora he aprendido como unas técnicas, y eso igual me gusta, y en el futuro también me gustaría ir como evolucionando más en... Claro. Así que sí, igual, gracias. Podríamos ver a lo mejor de aquí en el futuro poder hacer recetas y tipo YouTube, hacerlas para que ustedes también vayan aprendiendo. ¿Quién sabe más futuro sale otro curso? Vamos con Carolina Beltrán para poder empezar a despedirnos. ¿Qué piensa usted? La vemos allá cocinando todavía. ¿Le gustó el curso? ¿Le gusta el curso? Me gustó el curso, muy agradable. Usted como profesor explica súper bien, se entiende súper bien. Y bueno, a mí me encanta la cocina y me gusta siempre ir aprendiendo, adquiriendo tus conocimientos más. Así que muy contenta. Genial. Vamos con Karina Scarlett abajo para escuchar su opinión sobre el curso, para poder ir despidiéndonos todos juntos. Karin. Ay, sí. Está muy bueno el curso, me gustó. Bueno, yo siempre solamente trabajo. Entonces esto me sacó harto de mi rutina. Genial, y el más contento, mi esposo, que me está ayudando a freír ahora. Así que se come todo mi postre. Genial, genial.
Bueno, no sé si Hanna estará ahí para poder escuchar su opinión, sino para poder ir despidiéndonos poco a poco, ¿ya? Chicas, espero que esta preparación, que es una preparación de las más básicas que tenemos dentro del recetario que vamos a realizar, les haya gustado muchísimo. Es un postre exquisito para la familia, enganche para los niños, ¿ya? Y recuerden que mañana nos vamos a juntar a las 7, aquí mismo en Zoom, ¿ya? Espero que vean bien los ingredientes y nos preparemos bien para preparar unas ricas delicias, ¿ya? Así que abrazos virtuales a todas, chicas. Espero que sus bañuelos queden exquisitos, que coman muchos, muchos bañuelos en su casa, ¿ya? Que los disfruten con sus familias y nos estaremos viendo mañana. Así que me despido de todas. Así que todas me digan adiós. Nos vemos mañana, ¿ya? Un abrazo a todas, chicas. Gracias. Que estén bien. Oh, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.